Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Mundo Hispánico? Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Espero que esté muy bien en este día martes. Como siempre, ¿verdad? Dándoles noticia, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Quiero comentarles una historia súper, súper interesante, una historia muy fuerte que está dando mucho que hablar. Es el caso, ¿verdad? Ya lo hemos narrado antes, pero le digo, lastimosamente son cosas que nunca dejan de pasar, mejor dicho. El caso de un hispano, un abuelito de 60 años. Este hombre, la policía lo está buscando por todos lados por haber abusado sexualmente de una niña de tan solo 6 añitos de edad. Súper interesante el caso porque parece que los abusos se dieron de diversas maneras, en varias ocasiones, no una sola. Y es terrible porque esta niña estaba calladita, esta pequeñita, tan solo 6 años, estaba calladita, no le decía nada a nadie, porque luego se supo que estaba bajo amenazas. La mamá de la niña, ¿verdad? Afortunadamente, la mamá de la niña notó algo, un comportamiento inusual en ella, también notó acciones o sospechosas de parte del tipo, y ella instaló cámaras de seguridad en la casa, le instaló cámaras de seguridad, pero de una manera así, encubierta, las puso ocultas. Gracias a eso fue que logró, ¿verdad?, dar con el paradero de este sujeto, y ella se dio cuenta que este sujeto estaba abusando de la niña. Entonces, este hombre lo están buscando ahora, lo están buscando para que rinda cuenta, se llama Artemio Molina, para que rinda cuenta a la justicia por lo que hizo, ¿no? Y súper terrible caso porque de alguna manera no se sabe cómo este personaje se enteró que lo habían denunciado, que lo habían delatado, y este tipo huyó antes que la policía lo fuera a capturar. Cuando llegaron por él, ya el tipo ya no estaba. Entonces es horrible porque uno puede imaginarse cómo alguien puede echarle el pitazo a otra persona que tiene semejante acusación de abuso. Pero este tipo se dio la fuga y ahora lo están buscando. Obviamente, ¿verdad? Hasta hay una recompensa de $1,000 por quien lo capture. Lo quieren hacer pagar, lo quieren... Este delito ocurrió en Memphis, Tennessee, pero obviamente las órdenes de arresto no tienen vigencia, y también las órdenes de arresto son válidas en todo Estados Unidos e incluso en Latinoamérica, en América, en el mundo entero, porque está la Interpol incluso que se encarga de buscar esta clase de fugitivos. Y este caso es súper fuerte porque lastimosamente nuestra comunidad nunca entiende que es mejor vivir solo, es mejor vivir papá, mamá y los niños, y no estar así amontonado viviendo con terceros, porque si se ha sabido de que a veces hasta los propios padres abusan sexualmente de los niños, cuánto más cuando se trata de un tío, un padrastro, un primo, un hermano, llámese como se llame, y peor aún un desconocido. Mucha gente mete personas en sus casas para ahorrarle unos cuantos dólares, ¿no? Quieren vivir de gratis, quieren ahorrar dinero, quieren darse lujos, y a costilla de eso es la seguridad de los niños. Y pues yo conozco familias que rentan todos los cuartos y ellos se quedaron con el más grande, pero rentan los demás pequeños, y hacen fila hasta hay lista para ocupar el baño. Es sorprendente, pero es la realidad. Y les comento esto porque si algún día se va a dar cuenta nuestra comunidad que por eso el nivel de incesto es tan alto, porque no paramos de cometer esta serie de errores. Pero bueno, me gustaría saber sus comentarios, sus opiniones, y ojalá que pronto Artemio, ¿verdad?, sea procesado y pague por lo que hizo, porque una niña inocente, tan solo 6 años, los que no creen en monstruos, así comienza mi crónica de hoy, los que no creen en monstruos, yo sí creo en los monstruos, pero los monstruos modernos son estos. Este tipo de violadores, este tipo de abusadores que no escatiman, que no tienen misericordia con una criatura indefensa. Estos son los verdaderos monstruos, no los que salen en televisión, no los que vemos en caricaturas animadas, no. Los verdaderos monstruos son esos. Pero bueno, lastimosamente es el pan diario de cada día, es la de nunca acabar. Por favor, compartan este video y si alguien ha visto a este sujeto, $1,000 de recompensa para quien lo delate. Y lo más importante, ¿verdad?, es que haya justicia. Recuerdo el caso de un sujeto que buscaba en New York por abuso sexual. 3 años consecutivos lo estuvieron buscando. Él se había ido para México, se peló, él nomás se dio cuenta que lo andaban buscando. Y un día, ¿verdad?, se cansó de estar ahí en México y regresó a Estados Unidos y lo capturaron en Laredo, allá en la frontera con Texas. Y obviamente, allá este sujeto
por fin está ya arrestado, también acusado de violación en perjuicio de una menor de edad. Así es que ni modo, mi gente, son las gajes del oficio, ¿verdad? Este es el tipo de historia que duele reportar, pero son los hechos que están ocurriendo en nuestra comunidad. Un día muy frío hoy, cuídense mucho, abríguense para no resfriarse, que Dios los bendiga. Este ha sido su reportero Mario Guevara, hasta la próxima y compartan este video.